los apos son los cerros, la creación de Dios es ellos, las montañas, el aire, el sol, la tierra que pisamos. Las montañas sí ayudan a limpiarte tus problemas. Brazo quemado, cuerpo quemado. Pero qué sufrimiento para mí. I'm going to recommend just to walk with some t-shirt, put some mosquito repellent on, and sun cream, okay? And headlamp, water, US 9, that's it. Got it. Ya, lista. Muy bien, Cher. Por aquí, ¿ya? This way. Ay, qué bonito. First walk? No, está bien. We'll be okay. Nos ayudaremos. Trabajo bastante y no hay resultado. Llevo un año y medio en ese cuarto. Pero yo debo hacer los esfuerzos para mi hija. Me duele mi mano. Y eso es lo que estoy buscando ahora. Un otro nuevo trabajo que me ingrese un poco más. Porque no quiero que vaya donde su papá. No quiero que suceda nada. Porque mi hijita es mujer y no puedo. ¿Qué haces tú en Cusco? ¿En qué trabajas? Trabajo en casas. En cada casa trabajo lavando, limpiando, planchando, cocinando, todo tipo. Ama de casa nomás. Ajá, ama de casa. Mm. Trabajo en tres casas trabajo. Ay. Sí. Así pues por mis hijos tengo que sacrificar como están estudiando ellos. Sí. Ya son grandes, ¿ya? Sí. Joven, sí, tiene 22 años. Ay. El otro tiene 20. El otro tiene 18. Son jóvenes, ajá, jóvenes. Sí, están estudiando en la universidad. Ay. Es bonito, pero es matadito. Como te digo, es un poquito cansado. Vas a cansarte. Llegamos a Guarnimoñusca. Wow. De ahí ya también no es subida, sino que ya también es bajada. Todo es bajada. Aquí vamos a llegar, vamos a descansar hasta ahí. ¿Cómo es eso? ¿Es Guarnimoñusca? ¿Qué dice supuestamente?
Ahí en ese abro, será, pues, ¿no? Ya. Una turista había muerto, una mujer. Ay, ay. Pues dicen que es Guarimoños. Ah. ¿En qué ciudad? Guarimoños. Guarimoños, mujer muerta, ¿no? O sea, mujer que mujer muerta, ha muerto en ahí. Claro, por eso se llama, ¿no? Ah. Yo soy su novia. Usted es su novia. Y la. ¿Irma? Ajá. La señora Irma. Mi hijo me dice, pobre burritos, te van a explotar. En ahí, mucho peso te van a poner. Ni siquiera te van a hacer comer. Pero sí puedo. ¿Acaso no va a poder? Muy bien, mami, tu primera mañana en el Camino Inca. Gracias, señora. Felicitaciones. Muy bien, chicas, muy bien, chicas. No, ¿usted no vive con su esposa? No. No vivo. ¿Cuántos años separados? Más o menos. Ya tiempito, ya. ¿Dos años? Algo más, por ahí. No es mucho tiempo todavía. Pero ahora disfruto ya trabajando en casas, viniendo aquí. ¿Quién erró, usted o él? ¿Usted? No. ¿Él? Eso era bien malo conmigo. ¿Te pegaba? Ajá. Sí. Ah, ¿era malito? Malito, pues era. ¿Y te pasa ahora mantención así? No. ¿Ah, no te da nada? No, ¿qué me va a dar? También, pero trabaja. Trabaja, pe. Pero debes denunciarle, pe. No, no, no le denuncio, papá. Por mis hijos, pe. Toma tu desayuno y anda al colegio, hijita, ¿ya? Ya, y de repente ya no va a poder llamarte o va a estar en el colegio así. Con cuidado nomás. ¿Tienes todavía platita para que almuerces? Ya. Ya, alístate todo bien, ¿ya? Y anda al colegio. Ya, hijita, ya. Chao, ya, cuídate. Yo quería estar en un buen hogar. Tener mis hijos bien, educarlas bien, tener una casa, vivir feliz. Eso era mi pensamiento, pero no fue. ¿Viste ayer? Sí, fui y encontré el cuarto que estaba buscando, ¿ya? Y me gusta la cocina, el cuarto también me gusta, en segundo piso, bonito, pero está a 280. Está caro. Sí, pues. Pero más que todo tengo miedo a que viven acá arriba, también viven. Acá sí, dos varones esos, a veces toman. Ese es el problema. Toman, hoy toda la noche toman y eso me da miedo a mi hija. Por eso es me voy a ir. Por eso, y porque hay compartido baño varón con varón y eso es lo que quiero irme. Por ese motivo. Sí, sí, me voy a ir. No podemos vivir como con abusadores. Mi hija también me da miedo. Así no me estará avisando de repente, como yo no avisé
a mi mamá. Nunca avisé a mi mamá. Por miedo, por sentirme culpable. Así es mi brazo. Ay, mira. Ay, mira. Papa y a pelo ahora. No, eso es una baja. Mi papá me hizo acordeón para pegarme. Con, así como un palo. Un palo. Y de repente yo, me escapó a la cocina, ¿no? Y me escondió al lado de la concha. Fogón. Ajá. Y de repente mi hermana había prendido, estaba cocinándose en la tarde, era a las 6 de la tarde. Y de repente ahí me había apoyado y mi papá viene con su palo. ¿Por qué no has mirado? ¿Por qué no has visto? Y la olla, pero si me voltea. ¿Cómo? ¿Comida? No, hirviendo. Agua. Agua hirviendo. Ajá. Llorando y mi papá mentía. Dile que no te he hecho yo, tú te has echado, así me enseñaba mi papá. Ay, qué mal. ¿Para qué no le meten? Tal vez le den, si ajá, le hacen, ajá, me piden, sí, pues, así me decía, y entonces ya de ahí no me acuerdo más, no sé qué me habrán hecho en el hospital. A los 6 años era eso. Cuando golpea el varón, a ti no te ha golpeado nunca. Ay, qué bueno. A usted. No, cuando te golpea un varón, ¿qué vas a aguantar? Hasta estrellas, oscuro todavía, hasta tus ojos se vuelven. Claro, es del varón. Si el del varón, mamá, si pega, ajá. O con globo, no se tiene con agua, si es estresa. Ajá, ajá, sí. Y peor, acá me golpeaba, y me había golpeado, estrellas todavía he visto, hasta son, sí. Un día de la madre me golpeó. Un día de mis cumpleaños me golpeó. Esas cosas sí quedan heridas. Y eso es creo que lo que estoy cargando en la espalda. Ay, ay. Sí, para que, no sé, no, pero no. Eso ya fuerte tengo que ser para dejar este bulto en esa montaña. De verdad fue. Su poto pesa de la mochila. Es que le ha puesto abajo el peso y arriba, y es lo que más jala acá la cintura. Está calor. Ahora vamos a comenzar a subir por un bosque. Entonces va a haber más sombrita también. Ah, ya, entonces. Ya, así como acasito donde está la señora Irma, igualito. Claro. Está más tranquilito, va a estar. Te va a encantar el paisaje de adentro. Es maravilloso, como en las películas, de verdad. Ya despacito, mamá, sigan yendo. Todos estamos bien, todos estamos bien. Todos vamos a llegar. Todos salimos, todos llegamos. Sí. ¿Ya? Eso es triunfar, eso es ganar. Aquel día cuando me golpeó, al día siguiente no tenía dinero, nada. No tenía nada, ni céntimo. A pie fui a denunciarlo. Porque ya no podía más. Y ese día quería morir. Quería desaparecer de la tierra. Porque ya no. Ya no podía más, no tenía dinero. Y en la comisaría me pidieron
hazlo fotocopia de este papel. Tu DNI, hazlo fotocopia. Y tenía que prestarme, por favor. No tengo dinero. Me dice, si no tienes dinero, ¿a qué vienes a denunciarlo? Y todavía me dicen, tú lo habrás hecho algo, pues, a ese varón. Por eso te ha golpeado. Tú te has hecho golpear porque lo has hecho algo tú. Así es, en ese país no hay justicia para las mujeres. Así mueren ahora las mujeres en sus manos de sus maridos porque no hay justicia. No hay justicia. Señor, su novio, ¿cómo está? Señor. ¿Daniela? ¿Cansada? Esa no. Un poquito cansada. ¿Usted? Falta mucho, ¿no? Al campamento así. Mochila, ya se lleva. Pero voy a continuar. Tengo que llegar al cima de Guarimañusca para ofrecer mi vida para ustedes, Apus. Continuaré. Porque, digamos, nadie me obliga, ni mi esposo me está diciendo, anda, trabaja. No. Exactamente. Sí, porque yo quiero. Ah, más divertido, más eso. Ajá, eso. Uh-huh. Eso es lo que sé. Por eso vengo. Lo que no, se siente. No es porque luego me está diciendo, trabaja. Claro. Porque a mí me gusta. Sí. Y en la casa estresada está. Sí, pues así, conversando, feliz, caminando. Uh-huh. Lenta. En cuanto a amigas. Eso se oye. Que ahí me encuentro con un cartón en la luz. Voy a ver, muy que a todo el mundo pasaba esto, ¿no? Y no es normal lo que me pasó en mi niñez. No es una pesadilla. Es realidad. En la sociedad de abuelos, de tatarabuelos, todavía han sido criados así, machismo. Eso se repite, se repite, se repite. Tantas mujeres se esconden. Tienen miedo de hablar. Justo. No me siento culpable. Ahora sí lo puedo hablar todo. Brazo quemado, cuerpo quemado, abusada de todos. Pienso mejor ir sola al cima. Guarmibañusca, ayúdame en esto. Estoy lista.
¡Taxi! A veces te sientes destrozada. No vales nada, por eso es que no sientes así que morir. O no hay por dónde salir. Ya no, esto es creo últimas lágrimas que tengo. Yo, Martiniana, voy a triunfar de acá para adelante. Todos mis problemas que sean para atrás. Es todo. Soy feliz. Apu Wayanay, Apu Salcantay, Apu Huacaywilca, Machu Picchu. Que me guías o entrego mi vida. Proteja a mis hijos, a mi familia, todo, que sea de acá para adelante algo nuevo. Gracias, muchas gracias. Como mujeres que somos, hay que tener fuerza. Luchar para adelante. Mira, carros ahí. Está bajando. Mire. Ay, parece culebra, no sé qué. Si digamos, el señor Miguel te dice, regresa otra vuelta, ¿regresarías? Voy a seguir, creo. Sí, voy a seguir. Jamás me imagino de que mi papá será aquí. No. Bravo, chica. Oh, my God.